cocina. Hoy en la cocinadera vamos a preparar una deliciosa terrina de arroz primavera ideal para estas fiestas. Esta terrina está perfecta para servirla como una entradita o también servirla como una ensalada acompañando, por ejemplo, alguna carne que ustedes vayan a preparar. Como siempre, es una receta muy fácil, muy rápida de preparar y muy económica. Y lo mejor de todo, aparte de ser súper deliciosa, es que queda muy, muy vistosa en la mesa de Navidad o de Año Nuevo y la pueden preparar el día anterior, así que también es una receta muy práctica. Ustedes pueden variar, omitir, agregar los ingredientes que más les gusten, que el arroz queda bien con todo. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar y cómo se prepara. Los ingredientes para nuestra terrina fría de arroz son muy, muy sencillos. Lo primero que vamos a necesitar, por supuesto, es arroz que ya está cocido y bien frío. Yo lo tengo, por ejemplo, desde ayer, así que está en su punto ideal. Yo le voy a poner también el contenido de una latita de atún. En este caso también, si a ustedes no les gusta el atún, le va muy bien el pollo desmenuzadito. Aquí tengo picaditos bien chiquititos, un trocito de pimiento rojo y un trocito también de pimiento anaranjado. Unas arvejas. Aquí tengo también picadito bien chiquitito uno de estos pepinillos en vinagre. Si ustedes tienen picles mixtos, le va perfectamente también. Píquenlo bien, bien chiquitito. Unas aceitunitas verdes y unas negras, también por supuesto bien picaditas. La parte verde de unas cebollitas de verdeo, cortaditas, bien chiquititas también. Puede ser, por supuesto, también cebollín o perejil. Y lo que tengo también aquí son huevos duros que yo pisé con el tenedor para que queden bien pequeñitos. Algunos van a ir dentro de la terrina y otro poquitito lo vamos a dejar para decorar luego. Y también tengo aquí una taza de mayonesa. La cantidad la vamos a ir viendo a medida que vayamos armando la terrina, pero aproximadamente con una taza vamos a estar bien. Y eso es todo, así es que ahora comenzamos. Esto es muy, muy sencillo. Simplemente en un bol profundo vamos a colocar los ingredientes. Aquí vamos con el arroz. Y antes de agregarle nada más, lo vamos a condimentar con sal, pimienta. Y yo le voy a poner también un poquitito de perejil. Ustedes pueden, por supuesto, condimentar el arroz con lo que más les guste. Un toquecito de curry le va también muy, muy bien. Ahora simplemente tenemos que agregar el resto de los ingredientes aquí dentro. El atún, las arvejitas, los picles, las aceitunas, los pimientos, la cebollita y también parte de nuestro huevito duro. Vamos a dejar así más o menos la mitad. Miren ya el colorido que esto tiene. Esa es la idea de lo primavera y sobre todo ahora para las fiestas. Vamos a ir mezclando todo esto muy bien. Que se vea bien colorido, bien enriquecido. Miren, miren cómo se ve ya de colorido, por eso es que elegí estos ingredientes, que haya un poquito de verde, un poquito de rojo, que son los colores navideños. Y con el arroz prácticamente todo va súper bien porque es de por sí de sabor neutro. Así es que ustedes pongan aquí dentro lo que más les guste, como les digo siempre. Ahora sí vamos a agregar la mayonesa. Y vamos a continuar mezclando muy, muy bien. Tiene que quedar todo bien, bien remojadito en la mayonesa. Por eso les decía, si es necesario, vamos a colocar un poquito más. Todo depende, por supuesto, aparte del tamaño de la terrina que ustedes estén por hacer. Pero ven cómo está quedando con esta cantidad de mayonesa. Ha quedado todo bien, bien mojadito. Y listo, ahora lo que yo estoy haciendo es pincelar con un poquito de aceite el molde en donde voy a colocar el arroz.
Este es un moldecito de estos de budín de 22 centímetros de largo. Y ahora simplemente vamos a colocar nuestra mezcla aquí dentro del molde. Y ahora muy muy importante es que no solamente lo acomodemos dentro del molde al arroz, sino que vayamos presionando bien para que se vaya compactando y luego lo podamos desmoldar. Con mucho cariño y cuidado, pero con presión. Sobre todo también para que no nos queden por debajo como huecos. Entonces al presionar vamos a asegurarnos de que todo se distribuya muy muy bien. De esta manera, ven, ha quedado bien aplastadito y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo con un papel film o un papel metalizado, simplemente para que no tome olores que haya ya en la heladera. Lo vamos a cubrir bien así y lo vamos a llevar al refrigerador, bueno, básicamente hasta que lo vayamos a servir. Por eso esta receta es ideal para tenerla lista de un día para el otro. Es ideal, cuanto mejor refrigerado esté, más fácil va a ser también de desmoldar y más compacto y delicioso nos va a quedar. Así es que de un día para el otro es el caso ideal. Lo vamos a llevar entonces a la heladera, al refrigerador, y luego cuando esté listo lo vamos a decorar. No se olviden de suscribirse al canal dándole clic aquí al botoncito de suscribirse y también de activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Subo videos todos los martes y jueves y generalmente la mayoría de los domingos tenemos videito extra también. Para decorar nuestra terrina yo tengo, como les dije al principio, un poquito todavía del huevo picado, unas tiritas de zanahoria, está cruda, la corté así en tiritas bien finitas, unos tomatitos, unas aceitunitas que partí así por la mitad, unas arvejitas y también tengo un poquito más de mayonesa. Estas son aproximadamente unas 3 cucharadas. Pero lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es desmoldar nuestra terrina. Así que ya la saqué del refrigerador. Y ya tengo también una fuente que tengo medida en donde vaya a caber bien. Y simplemente sin miedo vamos a sostenerla así por debajo al molde y le vamos a dar la vuelta. De esta manera, unos toquecitos mágicos. Y listo. Miren qué preciosa que ya está nuestra terrina, tan colorida con todo lo que le pusimos dentro. Y lo bien que se desmoldó, recuerden de aceitar un poquitito el molde para que no se pegue nada. Así solita ya nomás como está, ya está divina y estaría lista para servirla, pero por supuesto la vamos a decorar.
que es esta terrina de arroz. Si no es un espectáculo, imagínense decorando la mesa de Nochebuena, de fin de año. Miren lo que es esto, es riquísima. Ustedes vieron lo fácil que fue de prepararla. Y miren qué bonita que ha quedado ahora decorada. Ustedes pueden, por ejemplo, también desmoldarla sobre una camita de lechuga, que queda muy bonita también. Miren qué hermosa que ha quedado nuestra terrina. Seguramente si la preparan van a quedar todos encantados. Así es que, como les digo siempre, háganme caso, prueben de hacer esta terrina que van a quedar como ídolos totales estas fiestas. Espero que esta receta les haya gustado, que la prueben y nos vemos en la próxima.